Ministerio del Interior. La condición médica que mañana me sacan el yeso, van a ver si se ha unido el hueso. Si no me toca, es una cirugía, me dije. Tengo que esperar hasta mañana. Claro, nosotros hicimos una valla para que la gente de la oposición no se acerque a la gente de, o sea, que es de Alianza País. Hicimos una valla que eran de tres. Primero estaban nosotros, la que es la unidad de mantenimiento del orden, los cadetes y los aspirantes. Y como, o sea, si la gente de ayer, o sea, que se iban por la Guayaquil. Nosotros estuvimos en la Guayaquil y de repente, o sea, pasó la primera marcha, no hubo problema. Pasó la segunda tampoco. La tercera es la que, o sea, empezaron a desbaratar lo que iban a construir, la plaza chica, ni sé cómo. Y nos empezaban a dar con tubos, todo eso. No puedo movilizarme, o sea, no puedo hacer nada, simplemente paso acostado hasta esperar, o sea, hasta que me sane tranquilamente, porque me dijeron de un mes, dos meses. Yo, la verdad, o sea, hasta como estoy en la unidad, he estado en miles de manifestaciones, o sea, que ha habido, no últimamente, o sea, he estado en bastantes manifestaciones, o sea, que eran pacíficas, pero, o sea, esta vez sí fue muy, o sea, fue muy agresivo, o sea, esa persona que me hizo eso, o sea, iba a destrozarme porque yo me desmayé 3 segundos y yo te recordaba a mi madre, nada más. O sea, la gente era cogían, no sé, sacaron de dónde, cogían unos pingos y empezaban a darnos. O sea, fue de más, o sea, iban a matarnos. O sea, ellos no iban pacíficamente. O sea, que nosotros utilizamos un equipo que es, o sea, un equipo que es de plástico, pero es, o sea, resistente para esos tipos de manifestaciones. O sea, yo estaba con ese equipo, ya, pues, o sea, si no estaba con ese equipo, la pierna me tricé, o sea, me hubiese sacado la pierna, porque el equipo es el que me ayuda a aguantar un poco. O sea, del tremendo palazo que me dio, me tumbó. O sea, nosotros incluso en los escudos ponemos, soy policía y hermano también, soy policía y padre también, para que la gente, o sea, concientice que, o sea, que también somos humanos, pertenecemos a la misma nación, pero... Ese rato fui bien, me coge, me rompe el escudo, le rompe el casco roto, la pierna fue la que me fracturó. No sé si se van a manifestar, que, o sea, que sea pacíficamente. O sea, los policías no tenemos la culpa de nada, o sea, nosotros es lo que vamos a defender, que no se alteren entre la oposición y lo que es la Alianza País, o sea, que no. Le diría a esa gente que, o sea, que concienticen, porque, o sea, eso no es pacíficamente, o sea, ellos iban a matar, o sea... Nunca nos vamos a atacar a las personas, simplemente vamos a hacer una valla y a tratar de que no pase la gente, nada más. O sea, no tenemos ni gas pimienta, ni toletes. Los toletes utilizan los que están de atrás, pero los de atrás, o sea, no pueden utilizar simplemente y sin ninguna arma, nada. Y a mí me da bastante pena. Cuando ya llegó ya a la tarde, me dijo, ¿cómo esto? Y aquí, ¿cómo esto? A mí es una desesperación que me dijo, ¿y qué pasa? Yo no sé por qué se cometen estas cosas, pues yendo a dar un diálogo, a volver a alguna cosa, pero no que hagan comprar un animal, quererle matar a mi hijo, no. ¿Por qué debían de hacer así, como un animal, si ellos no tienen la culpa? ¿Quién tiene la culpa, señorita? Ellos no tienen la culpa, ellos no están haciendo daño, ellos no están botando gases o haciendo cosas de no hacer. Pues para otra, no sé, deben de controlarse más, no deben de portarse así. Son señores, veas. Son señores, veas. Son señores, veas. Ministerio del Interior.